Hola hermanos, saludos, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a un nuevo programa del repaso de Escuela Sabática de los Pioneros. Estamos hoy repasando la Escuela Sabática, la lección de Escuela Sabática número 6 de este segundo trimestre. Ya vamos casi por la mitad de este folleto. Así que están todos invitados a descargar el folleto. Si todavía no lo descargaron, lo pueden descargar del link que ven en la pantalla, del código QR. Si sí, está el mismo enlace en la descripción de este video, ponen infonon.me barra es, infonon.me barra es, y ahí lo pueden descargar eh, de manera muy sencilla. Entran ahí, van a la, al menú, van a 2023 y ahí aparecen las dos lecciones que ya hemos eh, publicado: la del primer trimestre que ya pasó y la del segundo trimestre. Las vamos a dejar ahí porque en el futuro las podemos llegar a utilizar nuevamente, otras personas las pueden utilizar también. Pero ahora estamos hablando acerca del de santuario, ¿sí? un servicio santificado y sus resultados. Es la lección número 6 de este trimestre y, y siguiendo con la idea del santuario que estuvimos viendo ya la semana pasada y la anterior, una descripción del santuario, una descripción de algunos muebles, hoy nos vamos a centrar en otro mueble del santuario que es el altar del incienso y vamos a ver acerca de cómo la Biblia habla de que el servicio a Dios que ofrecían los sacerdotes era un servicio que tenía que ser eh, santificado, que tenía que ser puro, que tenía que ser limpio. Y Dios exigía en aquel tiempo una obediencia perfecta a aquellos que eh, ministraban eh, en el santuario del Señor. Así que vamos a estar hablando acerca de ese tema. Hoy tenemos una invitada. Para compartir con nosotros la Escuela Sabática, así que va a estar realmente muy interesante. Ya en un ratito la vamos a presentar. Pero antes vamos a hacer una oración para comenzar y después sí arrancamos con nuestra programación del día de hoy. Querido Padre, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia, porque hoy nos permite juntarnos para repasar la escuela sabática, danos sabiduría, danos entendimiento, danos tu espíritu para que cada palabra, cada texto, cada historia que se mencione hoy pueda calar en nuestro corazón y ayudarnos a reformar nuestra vida, a mejorar, no por nuestra fuerza, sino por tu Espíritu Padre. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien hermanos, hoy tenemos eh, entonces una invitada para compartir la escuela sabática, pero antes de meternos con el repaso, con el estudio de la escuela sabática propiamente dicho, voy a dejar la pregunta para el chat, para que vayamos meditando, ¿sí? Hoy la historia, la historia central, hay varias cosas que se van a mencionar, como lo que mencionábamos de, de uno de los muebles del santuario, que es el altar del incienso, se habla del servicio del santuario en general, y se habla también acerca del de sacerdocio, que tenía que estar santificado, que tenían que hacer una obra en, en santidad. Y una de las historias que se menciona es la historia de Nadab y Abiú. Entonces la pregunta para el chat es la siguiente. Prestemos atención, no es, algo, no es un texto que aparezca en la escuela sabática. ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Pero que eh, inmediatamente nos conecta ¿sí? con, con este texto, lo que la escuela sabática plantea. Se habla acerca de este servicio no santificado que dieron a Dabi Abiyu como sacerdotes en la escuela sabática. Pregunta para el chat. Presten atención. ¿De qué manera... De qué manera aparece algo similar a esta historia y a lo que pasó con esta historia? De qué manera va a cumplirse proféticamente en el tiempo del fin, según la profecía de Apocalipsis, con respecto a esto de no saber diferenciar entre lo santo y lo profano? De qué manera se va a cumplir o se está cumpliendo, porque ya estamos viviendo, por si alguno no se dio cuenta, ya estamos viviendo en los tiempos del Apocalipsis, ¿sí? En, en el tiempo del fin, desde el año 1844 ya entramos en el tiempo del fin. ¿De qué manera esta historia de Nadab y Abiú es importante para nosotros? ¿De qué manera se está cumpliendo a nivel mundial esta historia en el tiempo del fin, este tiempo que estamos viviendo? ¿Sí? Y esto se encuentra puntualmente en una profecía bíblica que la voy a leer al final, la voy a leer al final y para dar la respuesta, ¿sí? para que reflexionemos también un poco acerca de este tema. Siempre que leemos la escuela sabática, le sacamos alguna arista profética, y eso es importante, hermanos, porque, porque toda la Biblia, aunque hay profecías puntuales para el tiempo del fin, toda la Biblia tiene una arista profética. ¿sí? Eh, como dijo el rey Salomón, eh, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿sí? Los principios que, que rigieron al pueblo de Dios en la antigüedad son los mismos principios que lo van a regir en el tiempo final, y así constantemente. Así que. Hermanos, ahí queda planteada la pregunta para el chat, vayan meditando, gracias a todos los que están conectados y que siempre nos acompañan en el chat, siempre vemos ahí unas 100 personas más o menos, 100 dispositivos conectados, que sabemos que esos son en realidad muchas más personas, son como 200 personas seguramente, así que agradecidos a Dios porque siempre están conectados, siempre se conectan un ratito antes de que empiece y bueno, acá está la pregunta para el chat, algunos la pueden contestar ahora. Otros la contestarán al final o durante el transcurso del repaso, pero ahí queda planteada la pregunta. Esta historia de y View y esto de que no pudieron diferenciar entre lo santo y lo profano, esta historia de qué manera se está cumpliendo proféticamente en estos tiempos finales, ¿dónde está esa profecía en el libro Apocalipsis? La vamos a leer al final de, de la presentación. Así que vamos a ir a nuestra primera parte del repaso de escuela sabática que está a cargo de nuestra hermana Vanessa Pastrana. Te amo, muchas gracias, Vanessa. Eh, bueno, yo le doy gracias en particular, eh, no solamente por la disposición de grabar con nosotros. Ella tiene su canal de YouTube, así que lo voy a poner ahí en pantalla para que ustedes la puedan buscar en YouTube. Este, ella ya hacía videos, ¿sí? no es que la primera vez que hace videos, sino que ya hacía sus videos en su canal. Eh, pero no solamente por la disposición de, de grabar el video, sino por todo el trabajo y el esfuerzo que se ve en sus presentaciones. En la presentación anterior, igual que en esta. Siempre está todo muy bien editado, muy bien presentado, eh, bien dinámico, bien práctico para comprender ¿sí? el mensaje que se quiere dar. Así que te damos las gracias, Vanessa. Que Dios te bendiga en este ministerio que, que Dios te dio, ¿no? de compartir a través de las redes el Evangelio. Así que vamos a escuchar y después de la parte de Vanessa volvemos para seguir con la programación. Hola, hola mis apreciados hermanos, que el Padre Celestial les bendiga. Una vez más estoy aquí para acompañarlos en el repaso de la escuela sabática. Estamos estudiando en el día de hoy la lección número 6 del segundo trimestre de este año. Y bueno, realmente hermanos, eh, la lección que nos corresponde hoy es muy, muy sustanciosa. Es de gran bendición, así como lo han venido siendo las escuelas sabáticas pasadas porque realmente hermanos eh, es importante nosotros comprender a profundidad cada una de las partes del santuario y yo a mí, a mí personalmente me apasiona mucho eh, entender esta maravillosa obra a través de esta figura que el padre celestial en su gran misericordia nos dejó para que nosotros pudiéramos entender cuál era el plan de salvación para con la humanidad sí porque es que el tema del santuario es uno de los fundamentos que nosotros debemos tener como pueblo adventista para poder proclamar la venida del salvador, para poder proclamar el juicio investigador y para poder proclamar el mensaje de los tres ángeles en general. sí, entonces por esa razón, hermanos, quiero rápidamente eh, hacerles un tour, un tour por el santuario, sí. Eh, el padre celestial me ha permitido hacer una pequeña maqueta imperfecta realmente sí porque la hice sin medidas pero sencillamente quería era que se pudiera ver cada una de las partes del santuario para luego proceder a lo que es el estudio de la escuela sabática de hoy listo aquí tenemos eh, el santuario terrenal imperfecto como les dije ahorita porque eh, fue hecho sin medidas pero bueno lo importante es que se pueda entender este, este de santuario estaba rodeado por un cerco, el cual se componía de unas columnas de madera de acacia con cubiertas de bronce, unas bases también de bronce, con sus estacas, sus capiteles, que son estos, de plata y sus cuerdas para sostener cada una de las columnas. Después venimos al lugar de la puerta, que es la entrada del santuario. La entrada al atrio, este es conocido como el atrio, y esta entrada estaba compuesta por cuatro columnas y era diferente porque esta estaba hecha de lino torcido, pero la entrada estaba hecha de lino de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, ¿cierto? Colores que representan, eh, ya sabemos, al Salvador. Luego llegamos al altar del sacrificio, que eran donde se presentaban las ofrendas por el pecado, ¿cierto? Aquí está la ovejita que era sacrificada. Los animales que eran sacrificados en el santuario eran las ovejas, también cabras y becerros, ¿cierto? Eh, bueno, sabemos de que esto representa la muerte del Salvador en la cruz del Calvario por el pecado de la humanidad, ¿cierto? Como ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese cordero sin mancha ni arruga que se presentó como sacrificio vivo para, y agradable para Dios. Luego entramos a lo que es el lavacro o la fuente de bronce. Eh, esta era donde los sacerdotes lavaban sus manos y, su, y sus pies antes de poder entrar al lugar santo. Y bueno, esto es una representación de lo que es el bautismo, la importancia de estar nosotros limpios interior y exteriormente para poder estar delante de la presencia de Dios. Una vez que estemos limpios de, podemos entrar al lugar santísimo y gozar. De la mesa del Señor. Ahí están los panes, eh, los doce panes, y eran panes sin levadura, por lo tanto, es una representación, obviamente. Bueno, podemos darle varias aplicaciones. El pan vivo que descendió del cielo eh, es la palabra de Dios que da eh, vida también. Eh, también es una representación de los panes sin levadura, o sea, nos representa a nosotros cuando de, de lo que quiere hacer Dios con nosotros y es que nosotros podamos vivir sin pecado. Posteriormente vamos al candelabro de oro con sus siete brazos, lo cual representa el Espíritu Santo de Dios, que es la, lo que Dios quiere derramar sobre su pueblo, para que su imagen pueda ser finalmente estampada o, eh, y reflejada en medio de sus hijos. Luego nos vamos para el altar del incienso, que es el que vamos a estudiar en el día de hoy y este altar eh, es donde el sacerdote presentaba el incienso aromático para eh, presentarla con las oraciones de su pueblo ya que es una representación de la intercesión de Cristo bueno no voy a profundizar porque ahorita vamos a ver eso y finalmente encontramos lo que es el arca del pacto en el lugar santísimo eh, miremos que acá había una división un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, a diferencia de este velo, este velo era más sencillo, también tenía los mismos colores eh, de la entrada del atrio que era azul, púrpura, carmesí, lino, porque también representaban al Salvador como la puerta, él es la única puerta que nos va a llevar finalmente a la presencia del Padre, ¿cierto? Y acá es interesante porque cuando estamos más cerca de la presencia del Padre vemos el, la imagen de los querubines, ¿sí? Porque es que Dios está rodeado de querubines y de millares y millares de ángeles que les sirven. Entonces, básicamente, hermanos, y rápidamente esta fue una breve explicación de cada uno de los elementos del santuario. Y, bueno, no puedo entrar a profundizar para explicarles bien todo porque aquí se me iría todo el programa, pero entonces quería que nos quedemos con esta idea para ya dar inicio. A la, es a la, al estudio de la escuela sabática en cuestión. Bueno, mis hermanos, ya después de haberles eh, hecho una pequeña introducción respecto al santuario, ahorita sí vamos a iniciar con el tema en cuestión. Y el mueble que hoy vamos a estudiar y profundizar es el del altar del incienso. ¿sí? Las, las medidas de este mueble eran de un codo, ¿sí? de un codo de longitud por un codo de ancho. O sea que en la parte de arriba era cuadrado y de largo tenía dos codos, ¿sí? Es decir, aproximadamente 45 por 45 y aquí 90 centímetros, ¿sí? Eh, estaba, hecho de, estaba hecho de madera de acacia, como los demás muebles, y este estaba recubierto de oro, lo cual representaba la humanidad y la divinidad de Cristo, ¿cierto? La madera representa la humanidad. Y el oro representa la divinidad de Cristo. Ahora, este se componía de cuatro cuernos, este tenía cuatro cuernos, lo cual representa los cuatro ángulos de la tierra, tenía una cornisa de oro, lo cual representa eh, la realeza de Cristo, ¿sí? Cristo coronado de gloria. Y también podríamos eh, decir que representa la corona de la vida eterna que el Padre Celestial le ha de conceder a su pueblo cuando Cristo vuelva. Ahora, esta, igual que los demás muebles, tenían unas varas con las cuales eran transportados cuando se iba a mover el campamento y tenía unos anillos de oro también. Esta vara representa lo que es la disciplina de, la, de Dios y esto representa el amor de Dios. Cada uno de los detalles del santuario realmente tiene un, realmente tiene un propósito sí y el deseo de Dios es que nosotros podamos ver en cada detalle la manifestación tanto de la justicia como del amor de Dios. Ahora, este mueble está ubicado, como miramos ahorita, antes del segundo velo, que era el que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Este velo, dice la sierva del Eterno, que no llegaba hasta el techo, no tocaba, por decir así, hasta arriba, sino que había siempre un espacio para que cuando el sacerdote fuera a ofrecer la el incienso, el, ese incienso pudiese traspasar hacia el lugar santísimo. Ahora, ¿quiénes eran los que podían entrar y ofrecer incienso en el lugar santo? Eh, según nos dice la palabra de Dios, habían dos tipos de sacerdotes, ¿sí? Primeramente hay que entender de que eran los, los levitas los que estaban a cargo del tabernáculo, pero de los levitas había una familia que había sido escogida para llevar el sacerdocio y esta era la familia de Aarón pero aún había distinción entre aquellos que podían entrar hasta el lugar santo y uno en especial que podía llegar hasta el lugar santísimo y este era el sumo sacerdote que entraba una vez al año que es obviamente la representación de Cristo nuestro Salvador entonces el sacerdote común cierto el que tenía las vestiduras eh, sí por decir más sencillas estos eran los que ofrecían sacrificio en el altar y los que venían cambiaban los panes ponían, prendían las velas Prendían el, el candelabro y los que ofrecían el incienso, pero solamente este sacerdote era el que llegaba hasta el lugar santísimo. Ahora, también existían eh, tiempos específicos en los cuales se presentaba en el, el incienso en el altar y eran en los horarios matutinos y vespertinos, aproximadamente nueve de la mañana, que fue la hora en la que Cristo fue colgado en el madero y a las 3 de la tarde que es el culto vespertino que es la, la hora donde, en la que Cristo Jesús murió una vez que el sacerdote entraba para ofrecer el incienso en el altar también había un sacerdote que estaba en el altar del sacrificio ofreciendo la sangre porque hemos venido estudiando que la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado entonces ahorita vamos a entender hermanos por qué era necesario de que mientras se estaba sacrificando el cordero mientras se estaba derramando la sangre del cordero el sacerdote el otro sacerdote estaba eh, dentro del lugar santo presentando el incienso aromático que era iban acompañada de las oraciones del pueblo en la lección se nos preguntaba qué representaba el, qué representaba el incienso y apocalipsis capítulo 5, versículo 8, nos dice que esto representa las oraciones de los santos, pero también representa lo que es la continua intercesión de Cristo, ¿cierto? Veamos que nos dice el deseado de todas las gentes, página 620. Dice la Sierva del Eterno: Jesús presenta al Padre nuestras pobres palabras. Cada oración sincera es oída en el cielo, tal vez no sea expresada con fluidez. Pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra y Él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante con el incienso de su propia perfección. Qué hermoso, hermanos. Tenemos a través del santuario, nos podemos eh, dar cuenta y tener la seguridad de que el Padre oye nuestras oraciones. No es por nuestros propios méritos, no porque nosotros seamos perfectos o porque nosotros se, seamos o porque nuestras palabras sean muy elocuentes porque acá dice que aún cuando nuestras palabras son imperfectas y vienen con balbuceos dice que el Salvador arregla nuestras oraciones y las presenta como un incienso agradable delante del Padre él se presenta con sus propios méritos él se interpone entre entre el, el Padre y el pecador él se pone en medio para que nosotros podamos ver la imagen del Padre y para que el Padre pueda ver la imagen de su Hijo, ¿sí? Él nos puede ver a nosotros en la imagen de su Hijo. Entonces es hermoso, hermanos, entender lo que es el tema del incienso, porque allí es donde podemos tener la seguridad de que verdaderamente nuestras oraciones no son en vano. En el tiempo de antaño, esto prefiguraba a la obra que Cristo está haciendo en la actualidad, ¿cierto? Si bien es cierto, en ese entonces... Eh, ellos miraban por la fe al Cordero de Dios que iba a venir, iba a morir, y también a ese sacerdote que iba a interceder por ellos. Nosotros hoy por la fe lo estamos viendo ya en el santuario celestial. Y es importante y es eh, necesario conocer cuál es la obra que Cristo, está en la, que Cristo está haciendo en la actualidad. Entonces veamos qué nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dice la sierva del Eterno en el libro Testimonios Selectos, tomo 1, vi cuatro ángeles que habían de hacer una labor en la tierra, andaban en vías de realizarla. Jesús estaba revestido de sus vestiduras sacerdotales, miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz de profunda piedad, mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos sobre Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los cuatro ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra. Y tremulando algo en su mano, clamó en alta voz: Deteneos, deteneos, deteneos hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Hermanos, en la actualidad. Esta es la labor que el Salvador está haciendo en el santuario celestial. Los cuatro ángeles están reteniendo los vientos para que no soplen aún sobre la tierra, porque Dios está haciendo esa obra de sellar a su pueblo. Si nosotros entendiéramos, hermanos, el tiempo solemne, lo mantuviéramos vívido en nuestras mentes, porque lo podemos entender, pero tristemente nosotros somos olvidadizos, somos lentos para entender y prontos para olvidar. Pero nosotros por eso diariamente debemos estar comiendo de la palabra de Dios y estar eh, bebiendo de su espíritu, ¿sí? Por medio del estudio de la palabra de Dios y por medio de la oración, para poder eh, tener en cuenta cuáles son los tiempos en los que estamos viviendo, ¿sí? Dios está haciendo una obra de purificación en el santuario celestial, ¿sí? Pero yo siempre les digo a mis hermanos, Dios está haciendo una obra de purificación allí en el santuario celestial. Y para eso él necesita purificar estos santuarios, ¿sí? Porque de otra manera nosotros vamos a ser pesados en balanza y vamos a ser hallados faltos. Dios no desea la muerte del impío, sino que él quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestra impiedad y que nos volvamos a Dios que es amplio en perdonar. Él ha hecho una provisión demasiado grande, hermanos, para que nosotros por medio no solamente de la sangre de Cristo, que es la que nos limpia, sino de su espíritu, que es la que nos capacita para dejar de pecar, podamos vivir en santidad. Por eso fue a mis hermanos de que Dios les encargó al pueblo de Israel que no fueran a profanar lo que él había santificado. Cada una de las partes de ese santuario habían sido santificadas por Dios. Todo lo que estaba allí era había sido santificado por Dios. Por lo tanto, no debía ser profanado. Una de las cosas que Dios les dijo a los sacerdotes era de que ellos cuando entraran a ofrecer el incienso no habrían de ofrecer fuego extraño allí ni holocausto ni ofrenda ni tampoco derramar liva, libación sobre él y aún para presentar el incienso aromático Dios le especificó cuáles eran las plantas que habían de utilizar y dijo que no había que y dijo que ninguno debía ser una sí o sea un perfume similar al que él había mandado porque ese ya había sido santificado para el servicio de Dios esto eran instrucciones que el Dios lo único que deseaba era obediencia sí así como pasó con Adán y Eva en el principio, ¿ya? Él lo que desea es una obediencia perfecta. Hay veces que nosotros entramos a indagar y a preguntarle, Padre, ¿pero por qué tengo que hacer esto? No debemos preguntarle a Dios por qué, porque Él está por encima de nosotros. Sencillamente, aun cuando muchas veces no comprendamos a profundidad el por qué Dios nos pide ciertas cosas, debemos obedecer, hermanos. Teniendo en cuenta de que el ofrecimiento del incienso era una representación de lo que eran los méritos de nuestro Salvador, al presentar en el pueblo las oraciones delante de su Padre, debemos darnos cuenta de la solemnidad de este rito, ¿cierto? Y aún si en ese tiempo era solemne, cuando solamente prefiguraba, ¿cuánto más para nuestro tiempo cuando ya el verdadero sacerdote está delante de la presencia de Dios? Hermanos, yo a veces analizo que nosotros aprovechamos muy poco el privilegio de la oración. Dios les tenía tiempos y horarios específicos a su pueblo para que se presentaran delante de él, ¿sí? Y hay veces que nosotros en los afanes de esta vida nos olvidamos de presentar nuestras oraciones y nuestros ruegos delante del creador. Y es allí donde está la fuerza del cristiano, hermanos. Con seguridad se los digo, que cuando nosotros dejamos de orar, el enemigo nos gana ventaja, porque Satanás sabe que el, el cristiano es doblando rodilla que obtiene fuerza del cielo. Cuando nosotros nos presentamos delante del Padre Celestial con un corazón contrito y humillado, como estudiamos en la lección pasada, es allí cuando Dios envía poder a su pueblo. ¿sí? Pero esto no lo podemos obtener mientras nosotros nos saquemos tiempo para pasar con Dios. Yo la vez pasada analizaba y decía, ¿por qué ser aquí muchas personas? Y aún nosotros podemos caer en eso, hermano. Examinados a vosotros mismos. Yo siempre que doy un mensaje me examino a mí misma y miro a ver en qué condiciones estoy. Y, y nosotros nos podemos llenar de conocimiento. sí Y sin embargo estar destituidos del Espíritu de Dios. Porque muchos que una vez tuvieron el conocimiento, que fueron predicadores eh, excelentes, dignos de admirar, de admirar, y de un momento para otro vimos que cayeron. Porque hay momentos, hermanos, en los que quizás pasamos tiempo con Dios para conocer su voluntad, ¿cierto? Para estudiar la palabra. Y nos llenamos del conocimiento y decimos, bueno, ya sé qué es lo que Dios pide de mí. Pero una vez que hemos terminado de estudiar, nosotros debemos doblar rodilla y pedir al Padre Celestial que nos ayude a cumplir ese propósito. Porque por nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Y tristemente, hermanos, una de las cosas que yo le pido mucho a mi Padre Celestial es por los ministros que están predicando el Evangelio. Porque una de las cosas que yo veo que el enemigo hace y utiliza es que hay veces el ministro se carga de tanto trabajo que no tiene tiempo para pasar con Dios. Y la sierva habla de eso. La sierva dice de que el ministro, eh, es un deber del ministro de vez en cuando retirarse para estar a solas con Dios. ¿Sí? Leanse, les recomiendo en el deseo de todas las gentes eh, donde dice venir y reposar un poco, porque es necesario, hermanos. Si nosotros no pasamos tiempo en oración, Dios no puede hacer la obra que desea hacer en nosotros, hasta el punto de que nosotros vamos a hacer la obra y pensamos y hacemos de nuestras obras de justicia nuestro salvador. ¿sí? Pensamos de que porque estamos eh, llevando el evangelio a otras personas y pretendiendo salvar a otras personas, nuestra propia alma se puede estar perdiendo. Entonces, pidámosle al Padre celestial que ponga ese deseo de orar, lo necesitamos todos, hermanos. Y más cuando el tiempo está cerca, dijo el Salvador, velad y orad. ¿Sí? Porque no sabemos cuándo vendrá el día de la visitación. No sabemos cuándo vendrá Cristo o no sabemos cuándo cuándo seremos nosotros recogidos y debemos estar constantemente velando para poder discernir las acechanzas del enemigo. Entonces, hermanos, la invitación primeramente fue una amonestación para mí, pero también eh, se los digo a ustedes, mis hermanos, porque les aprecio y, y, y yo deseo realmente que nosotros podamos ser ese pueblo que levante la bandera ensangrentada del príncipe de Manuel. Entonces, pidámosle al Padre Celestial: si a veces el cansancio, si a veces las preocupaciones, o sea lo que sea, eso en vez de alejarnos del Creador debe llevarnos a depender más de Él y a orar más. Y que nuestras. Ora, nuestras mentes puedan mantener elevadas a Dios, porque también es cierto que nosotros no podemos estar todo el día de rodillas, ¿cierto? Pero dice la Sierva del Eterno que nosotros, que ninguna oración que se eleve en medio de las calles queda ahogada por el tumulto, sino que Dios la escucha cuando viene en un corazón sincero. De esa manera caminó Enot con Dios, su corazón mantenía constantemente elevado a Él. Entonces, hermanos, el privilegio de la oración no debemos despreciarlo, y menos cuando se ha hecho una provisión tan grande para que nuestras oraciones puedan llegar hasta el trono celestial. Miremos qué fue lo que pasó con la historia de Nada y Abiud. Eran los dos hijos de Aarón que tenían a cargo el sacerdocio, y una de las cosas que se les había advertido era de que no debían ofrecer fuego extraño en el, en el altar del incienso. ¿Qué era fuego extraño? Inicialmente, cuando se inauguró el tabernáculo, se presentó una ofrenda en el altar del sacrificio y dice que Dios mismo fue el que consumió esa ofrenda. Descendió fuego del cielo y esa ofrenda fue eh, quemada. Y desde ahí, eh, ese fue el fuego que utilizaron para llevar a cabo los sacrificios y para que de ahí, de las brasas de ese altar, se sacaran para ofrecer el incienso en el lugar santísimo. Pero. Tristemente, eh, estos do, dos varones violaron el mandamiento y dice que ofrecieron fuego extraño y como consecuencia Dios envió fuego del cielo y los consumió, los quemó. Eh, dice la sierva del Eterno en el libro Patriarcas y Profetas, página 328. Después de Moisés y de Aarón, Nadad y Abiud ocupaban la posición más elevada en Israel. Habían sido especialmente honrados por el Señor. Y juntamente con los setenta ancianos se le había permitido contemplar su gloria en el monte, pero su transgresión no debía disculparse ni considerarse con ligereza. Todo aquello hacía su pecado aún más grave por el hecho de que los hombres hayan recibido gran luz y como los príncipes de Israel hayan ascendido al monte, hayan gozado de la comunión con Dios y hayan morado en la luz de su gloria, no deben lisonjearse de que pueden pecar impunemente. No deben creer que porque fueron honrados de esa forma, Dios no castigará estrictamente su iniquidad. Este es un engaño fatal. La gran luz y los privilegios otorgados demandan reciprocidad que debe manifestarse en una virtud y santidad correspondientes a la luz recibida. Dios no aceptará nada menos que esto. Las grandes bendiciones o privilegios no deben adormecer a los hombres en la seguridad o la negligencia. Nunca deben dar licencia para pecar, ni deben creer los favorecidos que Dios no será estricto con ellos. Todas las ventajas que Dios concede son medios suyos para dar ardor al espíritu, celo al esfuerzo y vigor en el cumplimiento de su voluntad. Mira, hermanos, qué tremendo es esto. Dice la palabra de Dios: Que al que mucho se le da, mucho se le demandará. ¿Cierto? Hay veces que el hombre tiende a enaltecerse y a jactarse de todos los privilegios que el Padre Celestial le ha concedido. Pero cuando entendemos de que esto realmente, obviamente, es un privilegio, pero va acompañado de una gran responsabilidad, yo creo que temeríamos codiciar estos lugares altos en los cuales el Padre Celestial ha puesto a muchos, ¿cierto? No les estoy diciendo que, sea, que esté mal eh, querer estar más cerca de la presencia de Dios. No les estoy diciendo que eh, esté mal desear poder hacer una gran obra por Dios. Pero nosotros debemos considerar el costo. ¿Sí? y saber de que el padre celestial nos envía privilegios pero esos privilegios a nosotros en el día de mañana se nos van a demandar qué hicimos con ellos sí en este caso hermanos nosotros como pueblo adventista del séptimo día hemos recibido grandes verdades hermanos grandes verdades privilegios eh, maravillosos sí un mensaje integral un mensaje completo pero la pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros individualmente, ya que como iglesia hemos fracasado, es si estamos viviendo a la altura del mensaje. Si verdaderamente la reforma pro salud es una realidad para nuestras vidas. Si realmente el mensaje del sábado es una realidad viviente para nuestras vidas. Si verdaderamente todos estos mensajes que se nos ha entregado han hecho una santificación en nuestras vidas. Si no es así, hermanos, debemos sentarnos. A replantear cómo estamos llevando nuestra vida y cómo es nuestra relación con Dios y en qué podemos mejorar, hermanos. Pero nunca pensemos que lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas. Lo primero que nosotros debemos hacer es mejorar nuestra relación con Dios, pasando más tiempo con Él, ¿cierto? Por medio del estudio, de la oración y, sobre todo, hermanos, entregando nuestra voluntad a Dios una vez que nosotros hayamos hecho esto dios se encargará de cumplir su promesa y la promesa de dios es que nos, nos dará un corazón nuevo cierto porque esto no es de nosotros hermanos nosotros no podemos cambiar nuestro corazón Esto es una obra que le corresponde solamente a dios pero que dios la va a hacer siempre cuando vea que haya un interés en nosotros de querer eh, que este cambio se efectúe en nosotros la historia de Nadaya Viu trae un mensaje muy, muy, muy importante para nuestros tiempos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la razón por la cual estos dos varones pecaron contra Dios fue porque ellos estaban embotados por el vino. Y eso lo vemos más adelante cuando la palabra de Dios habla de que le dice a Aarón que cuando el sacerdote entra a ministrar, no beba ni vino ni sidra para que pueda eh, hacer diferencia entre lo santo y lo profano, ¿cierto? Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que verdaderamente la razón por la cual estos hombres fueron eh, desobedientes a Dios fue porque estaban embotados por el vino. Ahora, podemos llegar a la conclusión, o muchos podrían decir, entonces quiere decir que ellos no lo hicieron, por decir así, abiertamente de rebelión, sino que eran porque sencillamente eh, sus facultades no estaban completamente en sus cinco sentidos para ellos poder distinguir entre lo santo y lo profano. O sea, no podemos podríamos no verle tanta culpabilidad a eso, ¿sí? Porque usted sabe que cuando uno quiere justificar el pecado, uno mira cualquier forma para, para tratar de acomodarlo, ¿ya? Pero mira lo que nos dice la sierva del Eterno en el libro de Patriarcas y Profetas, página 330. Nunca habría cometido nada y habría su fatal pecado si antes no se hubieran intoxicado parcialmente bebiendo mucho vino. Sabían que era, sabían, mira, aquí estaba el pecado. Sabían que era necesario hacer la preparación más cuidadosa y solemne antes de presentarse en el santuario donde se manifestaba la presencia divina. Pero debido a su interperancia, se habían descalificado para ejercer su santo oficio. Su mente se confundió y se embotaron sus percepciones morales, de tal manera que no pudieron discernir la diferencia que había entre lo sagrado y lo común. A Aarón y a sus hijos sobrevivientes se les dio la amonestación. Ni tú ni tus hijos debéis beber vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo malo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dado por medio de Moisés. El consumo de bebidas alcohólicas debilitan el cuerpo, confunde la mente y degrada las facultades morales, impide a los hombres comprender la santidad de las cosas sagradas y el rigor de los mandamientos de Dios. Todos los que ocupaban puestos de responsabilidad sagrada deben ser hombres estrictamente temperantes, para que tengan lucidez para diferenciar entre lo bueno y lo malo, firmeza. De principios y sabiduría para administrar justicia y manifestar misericordia. Tremendo, hermanos, este mensaje, ¿cierto? Aquí vemos que la importancia de la reforma pro salud. Me llamaba mucho la atención donde dice que todos aquellos que están impuestos de responsabilidad sagrada deben ser hombres estrictamente temperantes. Los privilegios que Dios da a, a, sus, a sus siervos. Son realmente loables. Pero hermanos, la responsabilidad que nosotros tenemos como pueblo de Dios es grande también. Una de las razones principales por las cuales nosotros debemos eh, llevar a cabo este tipo de alimentación es porque nuestras facultades mentales deben estar lúcidas. Nuestros cuerpos como templo del Espíritu de Dios deben estar en perfecto estado para poder glorificar a Dios. Sí, tanto interior como exteriormente. Y porque estas verdades hoy en día, en tan medio de tanto engaño que hay en el mundo, nosotros de, nuestras mentes deben estar en una condición más favorable para poder discernir los engaños del enemigo, ¿cierto? Por eso es que Dios desea hoy en día apartar un pueblo santo para que nosotros podamos ministrar la palabra de Dios de una manera que lo honre y lo glorifique, no solamente por palabra, sino por por medio de nuestras obras, por medio de nuestras vidas, de nuestro testimonio. Que verdaderamente lo que nosotros predicamos lo estemos viviendo. El llamado, hermanos, es a que verdaderamente podamos primeramente glorificar a Dios en nuestro cuerpo y de esa manera vamos a poder glorificarlo en el Espíritu. Porque si nosotros queremos intentar glorificar a Dios en el Espíritu, mientras estamos eh, quebrantando las leyes físicas, ¿Sí? Dios se lo digo con seguridad, Dios no va a poder obrar allí, ¿sí? Porque Dios lo primero que desea es ver que hay verdaderamente un interés en nosotros en querer hacer una reforma en nuestras vidas, ¿sí? Y nosotros solamente podemos ser transformados interiormente cuando Dios vea que nosotros nos estemos esforzando exteriormente cuando hablo exteriormente es en el hecho de cuidar este, templo como templo, este cuerpo como templo del Espíritu Santo. Entonces es allí donde Dios dice: Bueno, verdaderamente esta alma desea la santificación. Y es allí donde él empieza a orar. Sí. Pero hermanos, no juzguéis para que no sea juzgado. Si hay algo que también he aprendido es que Dios trabaja de una manera especial con cada uno de nosotros. Y no podemos constituirnos jueces porque no vemos que quizás alguna persona eh, tenga el mismo avance que otras. ¿Ya? Entonces dejemos todo en manos del Creador, pero individualmente hagámonos esta pregunta: ¿Cómo nos estamos comportando delante de la presencia de Dios? ¿Cómo nuestro comportamiento en nuestras familias? ¿Cómo nuestro comportamiento con nuestros vecinos, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos dentro de la Iglesia? Sí. Quizás en ese examen vamos a ver que hay mucha falencia, pero no nos desanimemos, hermanos, porque en el Santuario Celestial hay uno que está intercediendo por nosotros. Bueno, mis hermanos, y el último punto que quiero compartir con ustedes es la distinción entre lo, entre lo santo y lo profano. Nos dice el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos y he sido profanado en medio de ellos. ¿Cuáles santuarios, hermanos, actualmente? son los que están siendo profanados. Estos santuarios. ¿Cierto? Porque cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios desea limpiar estos templos para que Él pueda venir y morar en medio de nosotros y para que el mundo pueda ver la imagen suya reflejada en cada uno de nosotros. Dice la sierva del Eterno, el Señor no puede aceptar una obediencia parcial. No bastaba que en el solemne tiempo del culto se hiciera casi todo como Él había ordenado. Dios ha pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos y no establecen diferencia entre las cosas comunes y las santas. Nadie se engaña a sí mismo con la creencia de que una parte de los mandamientos de Dios no es esencial o que Él aceptara un sustituto en reemplazo de lo que Él ha ordenado. El profeta Jeremías dijo, ¿quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande? Dios no ha puesto ningún mandamiento en su palabra que los hombres puedan obedecer o desobedecer a la voluntad sin sufrir las consecuencias. Si el hombre elige cualquier otro camino que no sea el de la estricta obediencia, encontrará que su fin son caminos de muerte. Dios no desea que nosotros aceptemos solamente lo que nos conviene, lo que nos parece más fácil, sino que toda la verdad de Dios, ¿sí? Toda, toda la palabra de Dios, desde la Génesis hasta el Apocalipsis, podamos aceptarlo como lo que es, la palabra de Dios, ¿sí? Y no hacer objeciones eh, respecto a lo que yo creo, lo que yo considero que es mejor. No, hermanos. Más altos son los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. ¿Sí? Y sus caminos más que los nuestros. Él es más sabio que nosotros, hermanos. No intentemos ser nosotros dioses o constituirnos dioses, porque al querer nosotros poner la palabra de Dios en tela de juicio, queriendo aceptar una parte de ella y la otra no, nos estamos constituyendo jueces y nos estamos poniendo en el lugar que le corresponde a Dios. Sabemos que el enemigo le, eh, le enardece ver que hay un pueblo que está guardando los mandamientos de Dios, porque es que ese es el reflejo del carácter, de su carácter. ¿Ya? Y la vez pasada yo hablaba con un joven y le, él no es él es cristiano pero no es guardador del sábado y él me preguntaba sí, si él me decía bueno eh, ustedes qué creen ya y una de las cosas que obviamente que yo le hacía énfasis era respecto al sábado y yo le decía a él el hecho de que yo esté guardando un sábado eso no me garantiza a mí de que yo me vaya a salvar pero si yo una vez que he conocido la verdad de que Dios me eh, me dice que debo observar el día sábado y yo no lo hago, yo sí me puedo estar perdiendo por eso, porque nosotros necesitamos de nuestro Creador. Y por eso es que Él ha instituido el día sábado como día de oración, para que nosotros quitemos la mirada de las cosas terrenales y la pongamos en aquel que creó los cielos, la tierra y el mar. Porque Dios desea una obediencia perfecta. Mientras el mundo está en enemistad con Dios, en enemistad con la ley de Dios, el pueblo de Dios adora al verdadero Dios, al Padre y a su Hijo, en espíritu y en verdad en el tiempo establecido por él. Bueno hermanos, esta era la meditación que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición. Que el Padre Celestial les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que pasen un feliz resto de sábado. Un abrazo enorme y recuerden que Cristo vuelve pronto. Preparemos. Chao, chao. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias Vanessa por compartir con nosotros este estudio, este repaso tan completo cubrió prácticamente toda la escuela sabática. Gracias por mostrarnos ese santuario que Dios te ha dado eh, la habilidad y el deseo de poder hacerlo para poder compartir. Ustedes saben que yo soy bastante fan de, de todo lo que sea didáctico para enseñar. ¿sí? Cuando vi esa, esos, esas figuras del santuario las compré para poder enseñar, como lo hicimos la semana pasada. Cuando vi los pósters, estos de las profecías también los compré. Y a veces compro cosas que me sirven para poder enseñar la palabra, ¿sí? Para poder mostrar, porque yo aprendí una cosa muy, muy importante cuando iba a la, a la, al profesorado, ¿no? Que había un profesor que, que siempre, siempre él enseñaba con cosas, él traía cosas para enseñar. Él traía, un día traía un mapa específico, un día traía un libro antiguo, un día traía recortes que que servían a nuestra clase, un día trajo un fragmento de cota de malla, que era el traje que usaban los, los soldados medievales, y cosas así, entonces él siempre traía cosas para enseñar, y eso captaba nuestra atención. Después, cuando yo fui viendo en, en el tema del Evangelio, vi que Jesús usaba ese, ese método, él decía, miren las flores, ¿no? miren los lirios, ¿no? eh, miren, miren el campo que está blanco para la ciega, o sea, Jesús utilizaba cosas del entorno, ¿no? De la naturaleza para enseñar. Y, y esa es la manera en que tenemos que enseñar. Así que ese santuario sé que va a ser de mucha bendición. Ha sido de bendición acá en, esta, en este programa. Y lo vas a poder seguir utilizando para enseñar a otros, ¿no? Así que todo esta, este tipo de cosas realmente a mí me gustan mucho. Gracias a todos los hermanos que están en el chat. Siempre eh, activo el chat. Sin perder la atención en el predicador. Sin, sin desviarnos para otros temas. Pero. Siempre están comentando y eso, eso es bueno porque vemos que están activos. Eh, así que bueno, agradecidos a todos los que están dejando sus comentarios y a todos los que han dejado su tentativa de respuesta sobre la pregunta para el chat que vamos a empezar a contestar a partir de este momento. Vamos a leer algunos versículos, algunos pasajes que realmente son muy interesantes. Antes de meterme con la pregunta del chat quiero destacar versículos que me encantaron de esta lección de escuela sabática. Uno de ellos se encuentra en Salmo 141 versículos 1 y 2, donde el rey David compara las oraciones con el incienso. ¿sí? Por eso es tan puntual, tan concreto este mueble del santuario. Las oraciones, dice, suban mis oraciones como el incienso. ¿sí? Entonces, hay una relación bien clara. En Lucas capítulo 1 versículos 8 al 10, se menciona que es Zacarías, el, el padre de Juan el Bautista, entró a ofrecer el incienso y el pueblo afuera lo que hacía era orar, al mismo tiempo que el sacerdote ofrecía el incienso, tremendo, bien clarito. Y por último, Apocalipsis capítulo 5 versículo 8, que menciona que el altar del incienso se le añadía incienso a las oraciones de los justos, de los santos, o sea que bien clarito de que el altar del incienso representa las oraciones que ascienden a Dios como olor grato que como leía la cita del Espíritu y profecía nuestra hermana Vanessa, eh, es Cristo el que purifica nuestras oraciones, es Cristo el que hace aceptables esas oraciones y por eso es que tenemos que orar en el nombre de Jesús. No podemos ir al Padre en nuestro propio nombre, no podemos recomendarnos a nosotros mismos, tiene que ser alguien que nos recomiende, alguien que sea perfecto, que haya vivido una vida perfecta en esta tierra y ese es Jesús. Y por eso en el nombre de Jesús es que oramos al Padre para que nuestras oraciones sean aceptas delante del altar, pero vamos a ir a la pregunta para el chat a responder un poco, vamos a leer eh, Levítico capítulo 10, que es el incidente de Nadab y Abiú, y vamos a tomar en cuenta algunas algunos puntos interesantes, ¿sí? La lección de escuela sabática está muy bien planteada, más allá de que siempre las lecciones, hermanos, son limitadas, son limitadas. Cualquier material de evangelismo es limitado. Lo único que es ilimitado, infinito, infalible Perfecto es la palabra del Señor, pero el que arma la lección de escuela sabática seguramente no comprendía del todo la verdad, como nosotros tampoco nos comprendemos del todo, o sea que es limitado. Y el jugo que nosotros le vamos a sacar a la escuela sabática depende de nuestra relación con Dios, de nuestro deseo de que Dios nos hable. Esta lección así limitada como está, con sus, con sus defectos, Solamente es el punto de partida para que nosotros busquemos otras relaciones, para que busquemos otros significados, para que veamos un poquito más profundo la palabra del Señor. Pero eso depende, hermanos, de nosotros. ¿sí? Así que vamos a ir al, a la lección, al capítulo 10, versículo 1, que dice así: de Levítico. Levítico capítulo 10, versículo 1 dice: Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos. Sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Fíjense qué interesante, ¿no? Dios nunca había mandado ese fuego para que sea ofrecido. Eh, la hermana Vanessa comentó un poquito, ¿no?, acerca de esto, no voy a entrar en detalles. Pero ella mencionaba que este fuego del santuario lo había encendido el Señor. Sí, lo había encendido el Señor de manera milagrosa y de este fuego se tenía que tomar siempre para quemar el incienso. De este fuego era el que se utilizaba para eh, ofrecer a Dios. Pero ellos tomaron un fuego extraño y a mí lo que me llama la atención es la frase esta: ¿no? Que Dios nunca les mandó. Que Dios nunca les mandó. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces en la religión moderna, en la religión cristiana moderna, eh, se basan mucho en tradiciones, ¿sí? De hecho, estoy teniendo varios debates ahí en TikTok, los que no me siguen en TikTok pueden seguirme ahí porque ahí estoy respondiendo preguntas con videos cortos que no aparecen acá en YouTube, así que pueden seguirme ahí en, en, en TikTok. Entonces estuve teniendo varias, varias, varios intercambios con católicos y los católicos creen, entre, entre otras cosas, en la tradición, ¿sí? entonces eh, la iglesia católica cree que hay tres fuentes de autoridad que son la biblia, el magisterio el magisterio que vendría a ser los concilios de la iglesia que determinan ciertas cosas y la tradición y estas son las tres fuentes de autoridad ¿sí? obviamente al, al, al decir esto la iglesia católica está reconociendo de que la biblia no es tradición sino que la tradición es lo que está fuera de la biblia lo que no está en la biblia es algo que se transmitió oralmente o por costumbre o por lo que fuera, pero es una tradición. O sea, la tradición no es la Biblia, sino no serían tres fuentes de autoridad. Aclaro esto porque muchos católicos me dijeron que la Biblia era tradición. No, la Biblia no es tradición. La Biblia es la palabra escrita del Señor. Y la Iglesia Católica sigue la tradición, el magisterio y la Biblia. ¿sí? En teoría. Entonces, cuando los católicos hablan acerca de las tradiciones que ellos observan ellos hablan de que hay muchas cosas que ellos observan y dicen bueno pero no está prohibido tal cosa o no está prohibido tal otra y esto es muy interesante porque hoy podríamos usar el mismo principio para justificar muchas cosas dónde está prohibida por ejemplo la poligamia no está prohibida la poligamia ¿sí? No está prohibido fumar por ejemplo porque en la biblia no se menciona el cigarrillo, por ejemplo. Hay muchas cosas que hoy podríamos decir que no están prohibidas. No está prohibida la esclavitud. ¿sí? Pero si yo me guío solamente por lo que no está prohibido, yo estoy. lo que estoy haciendo en realidad es guiarme por mis tradiciones, por mis gustos, por las cosas que yo quiero. Y buscando simplemente si hay una prohibición o no. Pero fíjense que en esta palabra que leímos recién, en el versículo 1, eh, al final. Dice, ellos ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Que Él nunca les mandó. No está diciendo, Dios prohibió ofrecer fuego extraño. Sino que está diciendo que Él nunca se los mandó. Y esto es muy importante, hermanos, porque si nos guiamos solamente por lo que Dios prohíbe, por lo que Dios explícitamente prohíbe en su palabra, entonces vamos a permitirnos muchas cosas que Dios no mandó que Dios no explícitamente ordenó que hiciéramos. Y esto no solamente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, sino específicamente, puntualmente, en nuestra vida devocional y en nuestra vida religiosa. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ordena, ¿sí? Y no excedernos de lo que Dios nos ordena. Porque yo podría decir, bueno, Dios eh, no prohibió tal cosa, Dios no prohibió... No sé, ¿no? Que, que ore de pie, por ejemplo. No hay una prohibición de orar de pie. Pero cuando nosotros leemos en la Biblia los ejemplos, las oraciones son de rodillas, en los cultos, ¿no? Tanto en el, en el culto público como en el culto privado. Nosotros tenemos ahí un ejemplo claro de cómo se debe orar. ¿Sí? Y así podemos ir con muchas otras cosas. Entonces, o nos guiamos solamente por lo que Dios prohíbe, o nos guiamos por lo que Dios ordena. Porque evidentemente no aparecen todas las cosas que a Dios le desagrada de manera prohibida explícitamente. No aparecen prohibidas explícitamente, pero sí aparece la orden del Señor de hacer su voluntad. Entonces me gusta esta expresión que dice, ellos ofrecieron fuego extraño que Él nunca les mandó. Hermanos, nosotros tenemos que guiarnos por lo que Dios nos ordena, por lo que Dios nos manda. Más allá de si hay una eh, prohibición explícita o no. Y el versículo 2 dice, salió fuego delante de Jehová, que los quemó y murieron delante de Jehová. Y bueno, ahí entra toda una... Un conflicto de ideas, de pensamientos sobre cómo fue la muerte de estas personas, ¿no? Pero lo que dice literalmente la palabra del Señor es que... Es que el fuego salió delante de Jehová ¿no? y los consumió. Y entiendo yo que es la gloria del Señor, eh, que es como fuego consumidor, que la Biblia lo menciona de esa manera. ¿no? O sea, la gloria del Señor es fuego consumidor. Y cuando nos presentamos delante de la presencia del Señor, y sobre todo estos hombres que eran sacerdotes designados para ministrar con pecados e inconfesos, ¿qué pasa? Eh, los sacerdotes morían. ¿Sí? Hay una, una historia que siempre se cuenta, ¿no? de, que, de que los sacerdotes, esta historia no está en la Biblia, pero siempre se, se ha contado esta historia o se ha mencionado, de que los sacerdotes muchas veces entraban con una soga atada a la cintura al lugar santísimo, por si el sacerdote moría, había que sacarlo de ahí, pero nadie podía entrar a ese lugar. ¿sí? Entonces es interesante eso. La gloria del Señor es como fuego consumidor, y si nos presentamos delante de la gloria del Señor, sin haber confesado nuestros pecados, desobedeciendo abiertamente la voluntad del Señor, obviamente vamos a perecer. ¿Qué es lo que va a pasar en la segunda venida? En la segunda venida de Cristo, Cristo va a venir en su gloria, la gloria de su Padre y la gloria de los santos ángeles. Vaya que si va a ser fuego consumidor, a tal punto de que los impíos de la tierra le van a pedir a las montañas que caigan sobre ellos. Y que los escondan del rostro del que está sentado en el trono y de, de la ira del Cordero. O sea que esto es muy sencillo. ¿Por qué murieron a Davi Abiu? Porque se presentaron no santificados, no purificados, en desobediencia abierta, delante de un Dios santo y justo. Y esto, hermano, debería hacernos reflexionar a nosotros, ¿no? Acerca de, de qué manera tratamos las cosas espirituales, las cosas del Señor. De qué manera nosotros estamos ministrando la palabra del Señor. Y sobre todo aquellos que ministran o que ministramos la palabra del Señor, debería hacernos reflexionar, ¿no? Y, y no tomar nunca livianamente las cosas del Señor, sino que tomarlas en serio, ¿no? Tomarlas en serio como el trabajo más importante de la vida de uno, ¿no? O sea, es el trabajo más importante, estamos ministrando la palabra del Señor tanto para pastores, ancianos, diáconos, y después cada uno de los miembros de la iglesia que de alguna u otra manera ministran también la palabra del Señor. ¿Sí? Aunque no tiempo completo, aunque no quizá hablando en un púlpito, pero sí están ministrando la palabra del Señor. Que no podemos tomar livianamente las cosas santas. Pero hay un detalle, hermanos, que aparece en la escuela sabática, en este relato, que menciona cuál fue la causa fundamental de esta de este error, de este pecado, de esta desobediencia de parte de los hijos de Aarón. Esto está en el versículo 8 al versículo 11 y dice así, Jehová habló a Aarón diciendo, Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubieres de entrar en el tabernáculo de la congregación para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones y para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha, les ha dicho por medio de Moisés. Bueno, fíjense qué interesante. La historia no cuenta de qué manera ellos entraron, pero la advertencia que da Moisés en el versículo 8 en adelante deja claro que ellos entraron al santuario en estado de embriaguez. Ellos fueron intemperantes, ellos fueron dados al vino, y como fueron dados al vino, su razón se nubló, y en ese estado fueron a ministrar en el santuario y ofrecieron un fuego extraño. No supieron diferenciar entre lo santo y lo profano. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Cuál fue la causa del extravío? De estos sacerdotes, que tenían que ministrar la palabra del Señor y saber diferenciar entre lo santo y lo profano, fue el alcohol, fue el vino. Por eso le quedó terminantemente prohibido a los sacerdotes beber vino o sidra. ¿Por qué? Porque ellos ministraban la palabra, y si ellos bebían vino o sidra no iban a saber diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, no iban a poder enseñar la palabra. Y esto, hermanos, también es una enseñanza muy fuerte para aquellos que ministran la palabra. No pueden ser intemperantes. No pueden descuidar eh, su, su salud física. No pueden descu descuidar sus cuerpos. ¿Por qué? Porque están ministrando la palabra y, y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea que, sin lugar a dudas, los cristianos no deben tomar alcohol. Esto es bien claro. ¿Por qué? Porque el alcohol... Nubla nuestro sentido, estamos en una batalla espiritual y sencillamente no podemos ceder un, un milímetro de terreno al enemigo. Esto es muy sencillo. Hay gente que dice, no, pero tomar en exceso es malo, pero tomar un poquito está bien. Bueno, yo te llamo dos, te llamo dos Uber para que, te, para que te lleven a tu casa. Uno de los Uber tomó un poquito y el otro no tomó nada. ¿A cuál de los dos Uber te subís? Te vas a subir al que no tomó nada. ¿Por qué? Porque están afectados sus sentidos. De la misma manera, en esta guerra espiritual, vos no podés darte el lujo de decir, no, yo voy a tomar, pero voy a tomar poquito. No, no se pueden afectar nuestros sentidos en la guerra espiritual. El cristiano no debe consumir alcohol, no debe consumir ningún tipo de alcohol. Ahora, fuera de eso, que es algo conocido para la mayoría de nosotros, eh, también debemos cuidar nuestra, nuestra salud y nuestra alimentación. ¿Sí? porque el alimento también puede embotar nuestra mente si comemos en exceso si comemos en exceso también nos da sueño perdemos nuestra nuestra capacidad de, de, de razonar fríamente sí empezamos empezamos a también a dañar nuestro cuerpo con el exceso de la comida pues nos empezamos a sentir mal sí entonces el ministro del señor tiene que ser una persona temperante esto es Claro, y obviamente cómo no vamos a seguir cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, como hijos de Dios, vamos a seguir el mismo ejemplo, obviamente que sí. Yo no puedo agarrar y decir, "No, esto es para los ministros nada más, pero yo sí puedo tomar alcohol o yo sí puedo dañar mi cuerpo." Eso es absurdo, ¿sí? Entonces, este ejemplo que tenemos, hermanos, es de que el vino fue lo que corrompió a estos sacerdotes que empezaron a mezclar lo santo con lo profano. Ahora, vamos a ir a la pregunta para el chat, vamos a responder la pregunta para el chat. ¿Qué cuál era la pregunta? ¿De qué manera esta historia tiene su cumplimiento profético en el tiempo del fin, en nuestros días? ¿De qué manera se está cumpliendo la misma cosa? Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 18, ¿sí? Que nos habla acerca de la apostasía generalizada en el mundo cristiano, es decir, todo el mundo, la gran mayoría de las religiones cristianas han apostatado. Apostatar significa, bueno, desviarse de la verdad, ¿sí? Pero sin embargo, ellos creen que están sirviendo a Dios y que están en la religión verdadera. La gran mayoría de las iglesias obviamente creen que están sirviendo a Dios sinceramente. Pero ¿cuál es la causa de esa apostasía generalizada? ¿Cuál es la causa de que hayan mezclado lo santo con lo profano? Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, dice así. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó fuertemente en alta voz, diciendo: Caída es, caída es Babilonia la Grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esto es muy interesante, no me voy a meter. En esta descripción, pero sí dice que, que Babilonia está llena de aves inmundas y aborrecibles. ¿Por qué es importante el tema de las aves inmundas? ¿Por qué no está llena de, qué sé yo, de espíritus inmundos nada más? ¿Por qué menciona aves inmundas y aborrecibles? ¿Por Porque la inmundicia es lo contrario a la santidad. Si van a Levítico capítulo 11, a Levítico capítulo 19 van a encontrar que se habla de las leyes de inmundicia y de santidad. Evitar la inmundicia para ser santo. Y entre lo que había que evitar era evitar comer animales inmundos y aves inmundas. O sea, ¿yo puedo comer aves inmundas o animales inmundos y esperar ser santo? Evidentemente no. Y esto tiene que ver con la temperancia, esto tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo. Yo no puedo consumir lo que es inmundo. Y al mismo tiempo esperar ser santo. Porque la santidad significa que sos apartado como los sacerdotes. Los sacerdotes no podían contaminarse con las cosas inmundas. No podían destruir su cuerpo por medio del alcohol. ¿sí? Entonces esto es importante que aparezca en Babilonia. Las aves inmundas y aborrecibles. ¿sí? Entonces dice que estaba llena de aves inmundas. Dice el versículo 3. Porque todas las naciones han bebido. Y fíjense lo que hizo: ¿qué bebieron? Bebieron del vino, del furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las abundancias de sus deleites. ¿Qué hizo Babilonia? Babilonia dio a beber a todas las naciones del vino, del vino que embota la mente de los creyentes, y a causa de ese vino es que no pueden discernir entre lo santo y lo profano. Y empiezan a introducir en el culto cristiano un montón de cosas que son inmundas, que no son mandadas por el Señor. Porque la iglesia más popular, la iglesia más grande eh, del cristianismo, que es la iglesia católica, eh, ha introducido dentro de su culto elementos del paganismo, no solamente de la, del paganismo romano, sino... De, de las demás culturas, por ejemplo acá en, en América, en Latinoamérica específicamente, se han introducido muchos elementos de los cultos paganos de, la, de los pueblos originarios. Hasta el Papa Francisco habla de la Madre Tierra, refiriéndose al planeta, ¿no? Entonces, ¿por qué se introducen todas esas cosas que son profanas al culto que debería dedicarse a Dios? Porque están embriagados por, por el vino de Babilonia. El vino de Babilonia no nos deja ver claramente lo que Dios requiere de nosotros. Entonces esto es muy importante, hermanos. Tenemos que prestar atención a esto. ¿Qué profecía se está cumpliendo en relación con lo que pasó con Nadab y Abiú que se embotecieron con el vino y presentaron lo profano delante de Dios en vez de presentar lo santo? ¿Qué profecía se está cumpliendo? Bueno, Babilonia la grande, la gran ramera está haciendo beber a todas las naciones del vino y arrastrándola con ella misma a la perdición. Porque usted, después ustedes sigan leyendo Apocalipsis capítulo 18 y habla de la destrucción de la gran ramera. Y la destrucción de la gran ramera es análoga a la destrucción de Nadab y Abiu, que va a ser en el contexto de la segunda venida de Cristo, con la gloria de Cristo que va a destruir a todos los impíos. Así que esa es la respuesta para la pregunta del chat. Sé que. Mis preguntas son un poquito rebuscadas a veces, ¿no? Pero bueno, la idea es que pensemos, que analicemos, que atemos cabos, que nos ayuden a, a reflexionar. Así que bueno, espero que les haya sido de bendición hermanos. Estamos ya llegando al final de nuestra programación de hoy. Gracias a todos por sus comentarios, gracias por su participación de diferentes maneras, ya sea comentando en el chat, compartiendo este video con sus amistades, compártanlo por más que ya haya pasado el estreno, compártanlo en sus redes sociales para que llegue a más personas. Gracias por darle like, ¿sí? denle like, porque a veces somos 100 personas más o menos conectadas, pero hay 10 likes o 15 likes. Denle, eh, el like está en la parte de abajo del video, ¿sí? que es una, es una manito así para arriba. ¿sí? También lo pueden compartir el video en sus redes, en WhatsApp, en diferentes plataformas lo pueden compartir. Gracias por su participación y bueno, Dios mediante nos vamos a estar encontrando la semana que viene con la lección número 7, que tenemos invitado también, gracias a Dios que tenemos, vamos a tener varios invitados a lo largo de este trimestre, ¿sí? Y ahora vamos a pedir al Señor que nos acompañe en esta semana y luego nos despedimos con la canción que acostumbramos escuchar, nuestra canción lema acerca del sábado. Vamos a pedir la bendición del Señor. Querido Padre, te amo las gracias por tu amor, tu misericordia, porque nos abriste hoy tu palabra, pudimos repasar un poco la escuela sabática, eh, sacar algunas enseñanzas, algunas lecciones. Bendícenos Padre para que, para que podamos estar en tus caminos, para poder agradarte, para no mezclar lo santo y lo profano. Ayúdanos en nuestra vida diaria, para ser temperantes también y poder cumplir tu voluntad. Te damos las gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muy bien, nos vemos entonces la semana que viene. Nos quedamos en el chat despidiéndonos hasta que termina la canción. Y bueno, Dios mediante nos veremos en la lección número 7 la semana que viene. Un fuerte abrazo para todos. Que Dios les bendiga. Quando estuviste...